Gaby de TDX La Floresta. Y yo soy Mitch de UNICEF. Les damos la bienvenida a nuestro gran evento REC 2022, desde aquí, desde el cine 8 y medio. Será un gusto compartir todo este espacio con ustedes. Antes de empezar, pónganse cómodas y cómodos, que les tenemos preparado algo muy especial. Dale play a tus ideas. Si hay algo que aprendí este 2021, es que hay que soltar algunas cosas para que las nuevas tengan espacio donde entrar. En este año me he llevado muchas ideas, compromiso. Que para lograr nuestros objetivos debemos vencer a nuestros miedos. El haber podido convivir y compartir con mis compañeros de Ecuador, el venir hasta acá por primera vez, todo su recibimiento, su calidez. Full trabajo en equipo, muchísimas experiencias buenísimas. Me llevo un trabajo en equipo y compañerismo y espero para el próximo año poder crear cosas enormes con toda la gente con la que contamos. Tienes que perdonarte a ti mismo y poder solventar esas fallas y crecer como persona. Queremos hacer que el mundo entienda que puede ser mejor a través del poder de las ideas, del poder del diálogo. Entender que todas las personas tienen un sinfín de posibilidades, de diversidades, y que ahí reside nuestro valor. Les propongo que busquen ese miedo que tengan, que se arriesguen y que cumplan con sus objetivos. La vida, como diría el Juan Escutia, es de los aventados. TDX La Floresta es una organización no lucrativa que opera bajo la licencia DTF para difundir ideas que valen la pena ser difundidas. Nos hemos reunido más de 30 personas voluntarias en esta edición, junto a UNICEF, para impactar con ideas que inspiren y transformen al mundo. Para entender mejor qué es la comunidad global TDX, tenemos un video. Welcome to something special. Welcome to TEDx. This TEDx event is part of a global conversation that takes place every day in every corner of the world. In schools, in theaters, in workplaces, even in prisons, people gather to hear the best ideas bubbling up in their communities. More than 3,000 TEDx events are held every year in 170 countries. It's a remarkable thing. TEDx events are self-organized under a license from TED, a non-profit organization devoted to discovering and sharing powerful ideas in the form of TED Talks. It's not TED itself, but your local TEDx team of volunteers that has done all the work to put on today's event, including booking all of the speakers. It's this team's ideas, dedication, and time that have made this possible. We really hope today's program sparks an exciting conversation. This is a day for curiosity and for skepticism, for inspiration and for action. The more you enter into it, the more you will take out. And now, on with the show. Quiero contarles que REC 2022 es posible gracias a organizaciones como UNICEF, que creen en el poder de la juventud. Por esta razón, desde UNICEF co-creamos con adolescentes y jóvenes Generación Más, una iniciativa para promover sus voces y empoderamiento. Conozcamos más sobre nuestra comunidad. Es el momento de alzar nuestra voz. Queremos transformar nuestros problemas en soluciones. Tener mayor acceso a información y tomar decisiones para nosotros y nuestro planeta. Queremos que nuestras voces sean escuchadas. Estamos decididos y vamos a actuar. Somos una generación dispuesta al cambio. Somos Generación Más. Únete. Empodérate. Participa. Inspira. Hola, soy Andy, uno de los integrantes de Generación Más. Quiero contarles que esta edición está dedicada a celebrar el Día de las Habilidades y el Día de la Juventud. ¡Qué chévere, Andy! Esta es una oportunidad para reconocer todo aquello que nos hace especiales como jóvenes y echarle todo el power a nuestro talento. Recuerden que estamos en un espacio de diálogo, así que no dejen de compartir sus ideas sobre las charlas.
a través de sus comentarios en nuestras redes sociales. Estamos en vivo desde Facebook y YouTube con el hashtag REC2022. Comiencen contándonos, ¿cuál es el superpoder de los jóvenes? ¡Dale play a tu voz! Ecuador es un país cuya esencia está en la diversidad de la gente. A pesar de nuestro territorio relativamente pequeño, existen numerosos pueblos y nacionalidades que son parte de nuestra identidad. Hay mucho que podemos aprender de su visión y de su forma de vivir en comunidad. Nantar es una joven quichua ishua de 19 años, de la Amazonía. A través del arte promueve los derechos humanos con niños y adolescentes de su comunidad. Hoy nos enseña el poder comunitario para prevenir la violencia y construir un mundo más equitativo. ¡Dale play! Hace algunos años fui a una comunidad donde las montañas se derrumbaban porque no existía una adecuada construcción. Una mañana, unos niños que siempre me acompañaban fueron conmigo a jugar y a caminar. Cuando llegamos a donde estaba el río, los niños comenzaron a gritar, ¡Mangaypa! ¡Mangaypa! Yo me quedo asustada y digo, ¿qué pasará? ¿Será un tigre? ¿Será una boa? ¿Será una culebra? Pero veo que los niños se agachan a recoger barro. Me cuentan que es barro para hacer ollas. Y de repente escucho que le gritan a un niño, ¡no toques eso! ¡Déjalo ahí! ¡No es para ti! Yo me asusto y les digo, ¡no, no! Todos podemos recogerlo en conjunto. Cuando llega la noche, me voy a la cocina donde están todas las madres y les pregunto, ¿por qué los niños no pueden recoger el barro? ¡No! ¡Es que se van a hacer mujer! Entonces los niños no deben ni pueden tocar el barro. Ahora me van a culpar a mí de que un niño va a hacer cosas de niñas. Porque los niños tienen que tocar la flauta, el tambor, hacer las canoas. Mientras que las mujeres tienen que cuidar a los niños, cocinar, hacer mocaguas o tinajas de barro. Y voy entendiendo que existe misoginia internalizada. Esto quiere decir que las personas creemos que tenemos que hacer ciertas acciones, como cocinar, limpiar la casa, cuidar a los más pequeños o hacer tinajas y ollas de barro. Y cuando vemos a un hombre que hace dichas acciones, nos asustamos y pensamos que está siendo menos hombre. Cuando llego de realizar este y otros viajes más, me voy dando cuenta de que siempre que pongo en duda un pensamiento, no existe respuesta. O la respuesta es que así me enseñaron, es que así es. Cuando en realidad son los roles de género los que nos llevan a pensar que son nuestras propias acciones. ¿Se han dado cuenta que la mayoría de hombres que ocupan altos cargos públicos siempre son hombres los que ocupan altos cargos públicos? La esfera pública o lo que se puede ver. Mientras que las que hemos estado siempre al frente del hogar hemos sido las mujeres, la esfera privada o lo que no se puede ver. Llegando a dos extremos. Uno donde las mujeres podemos sentir absolutamente todo, pero sin decir mucho. Y otro donde los hombres no pueden llorar en público porque el hombre se hace hombre cuando se golpea el dedo del pie, pero no llora. Estamos poniendo género a las emociones. Es alarmante cuando sabemos que durante el 2019 hubieron 106 casos de feminicidio según la Fundación Aldea. Esto quiere decir que el rol de género femenino tiene características como la tranquilidad, la felicidad, la obediencia. Mientras que el rol de género masculino tiene características como el éxito,
la competitividad, la agresividad, llevando a que los hombres intenten suicidar entre 3 y 10 veces más que las mujeres. Es importante que tengamos una comunidad y una sociedad que enseñe a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes que sus emociones no determinan su género. Que un hombre no se hace hombre cuando se golpea el dedo del pie y no llora. Es importante que tengamos una comunidad comprensiva y dispuesta a escuchar, ya que el contar historias puede ayudar a que se rompan los círculos de violencia que existen tanto en esferas públicas como privadas. A finales del 2021, yo comienzo a ser parte de los colectivos feministas. Un día nos invitan a un plantón en memoria de un feminicidio, a lo que yo le invito a mi madre y a mi hermana. Pero mi madre me dice, Nanta, es que eso es para personas con mucho tiempo libre. Y yo le explico que lo hago en memoria de las que ya no están y por eso no pueden defenderse. Mientras escribía un cartel que mi madre me ayuda a terminar. El cartel decía, querían enterrarnos, pero no sabían que éramos semilla de vida. En la tarde, aunque mi madre no me pudo acompañar porque ella tenía que ir a trabajar, yo me sentía unida a ella por medio de ese cartel. Cuando encendíamos las velas en homenaje a aquella madre que no podía estar con sus hijos porque su esposo la mató. Cuando cantábamos, mi hermana, mi sobrino y yo, las canciones junto a las demás personas, nos sentíamos unidos por una causa. La unión entre mujeres es importante para que entendamos que no estamos solas y que esto nos está pasando a todas. Como Julia, quien a los 14 años, después de haber dado a luz, fue presionada para colocarse un implante quirúrgico por el simple hecho de que ya no querían verla otra vez en el hospital. O como Gladys, quien sufrió de violencia económica cuando su esposo le cerraba las puertas de su local para que ya no fuera a trabajar más de costurera, porque quería que dependiera económicamente de él. Cuando escuchamos historias que se parecen a la nuestra, podemos entender que siempre vamos a estar apoyados por nuestro círculo de amor o confianza, y de esta manera podemos cambiar el final. Yo ayudo en la generación de talleres, donde se habla acerca de la no violencia activa a jóvenes y adolescentes. Es importante generar un espacio donde todos en conjunto aprendamos mecanismos para canalizar nuestras emociones, como son el escribir pequeños fragmentos de rap, el hacer teatro o el hacer danza, ¿por qué no? Nos quedamos sorprendidas junto a mis compañeras cuando vemos que los jóvenes aprenden al mismo tiempo que se pueden divertir y relajarse. Es importante educar por medio del arte, porque ayuda a generar espacios donde todos podemos aprender y también exponer lo que más nos gusta hacer. De igual manera, esta información se queda en el pensamiento de las personas que nos están rodeando. El arte es algo que trasciende, que se queda en la mente, el alma y la vida de las personas por medio de la escultura, de las canciones, del teatro y de muchas cosas. Me gustaría que nos tomáramos unos segundos para cuestionarnos sobre algunas cosas. Primero, ¿cuántas veces
permitimos que los más jóvenes nos cuestionen en el día a día. ¿Cuántas veces realmente atendemos sus necesidades o inquietudes? Una docente a cargo nos agradeció por formar parte de esos espacios, diciéndonos: "Yo sufrí de violencia doméstica durante un largo periodo. Soy una sobreviviente de una lucha constante de la cual muchas de mis hermanas no pudieron salir. Y puedo contar esto teniendo en cuenta de que cada historia y circunstancias son totalmente diferentes. De que en su momento hubieron amigos y familiares que estuvieron para mí. El proceso es difícil. Sin embargo, cuando uno se libera, el sol brilla más alto que ahora puedo alumbrar a las personas que me rodean. Generar espacios seguros es importante. La educación también ayuda a que la economía del país mejore. Según un diagnóstico sobre la situación de las mujeres en la Amazonía, el 29.7% no perciben ingresos propios, lo cual las hace dependientes económicamente de sus esposos. De igual forma, el 10.6% de los hombres están en las mismas condiciones. Si se trabajara en prevención de violencia dentro de los espacios públicos y privados, el Estado ecuatoriano se ahorraría el 4.38% del PIB, que son 460 millones de dólares, lo que le está costando al Estado ecuatoriano la violencia de género. Es importante y necesario que se creen espacios donde hombres y mujeres puedan encontrarse y sostenerse para cambiar la situación, para el empoderamiento y la visualización, pero sobre todo para el mejoramiento de su calidad de vida, educación, salud y economía. Por último, querida sala, me gustaría dejarles 5 cosas que también son educación. Educación también es aprender a perder el miedo, a alzar nuestra voz, a dar nuestra opinión o pensar sobre alguna cosa, pero siempre con seguridad. Educación también es aprender la responsabilidad que tienen nuestras palabras sobre los demás. Educación también es aprender que está bien reclamar espacios, tanto en esferas públicas como privadas. Educación también es aprender que está bien compartir tus conocimientos sobre espacios seguros que ayuden al empoderamiento de las demás mujeres y de esta manera podamos romper los círculos de violencia. Y sobre todo, educación también es aprender que está bien cuestionar lo que nos han enseñado a lo largo de nuestra vida. Nosotros somos como los granos de quinoa, que si estamos solos, el viento los lleva lejos, lejos, lejos. Pero si estamos unidos en un costal, nada hace el viento. El viento bamboleará y bamboleará, pero no nos hará caer. Somos como la paja de páramo, que si se arranca, vuelve a crecer. Y de paja de páramo, sembraremos el mundo. Gracias. Yo la verdad no tengo miedo a mostrar mis emociones, sobre todo cuando me golpeo el dedo del pie, que es muy frecuente. ¿Y ustedes? ¿Qué creen? ¿Estamos poniendo género a las emociones? Cuéntenos en redes, utilizando el hashtag REC2022.
Andy, ¿te consideras una persona de playa o de montaña? No sé, yo me considero una persona de playa. Eso está genial, Andy. Ya sea que nos guste nadar en el mar o acampar en el páramo, lo importante es que conectemos con la naturaleza. Y eso, precisamente, es lo que le apasiona a Paulette, nuestra siguiente speaker. Ella es científica y amante del reino fungi, y nos contará acerca de la importancia de estos organismos en el ecosistema. ¡Dale play! Hablar de hongos. Si ustedes me conocen, saben que me gusta mucho hablar de este tema y que lo hago todo el tiempo. Y si no me conocen y no saben por qué habría de hablar de hongos, pues déjenme mostrarles. Esto de acá es un hongo. Esto de acá es un hongo. Esto está hecho con hongos. Y es que todos y cada uno de ellos son increíbles y no puedo evitar mencionarlos. Pero este no es un tema de conversación que haya estado durante toda mi vida. Los hongos tuvieron que mostrarse de diferentes formas para que yo los pueda ver y pueda hablar de ellos. Y aquí voy a contarles un poco de la forma más notoria en que se hicieron presentes. Cuando yo era muy pequeña, desde pequeña sabía que quería estudiar biología. Me gustaban los animales, quería hacer algo por ellos. Y aunque yo en ese punto sabía eso, a medida en que fui creciendo me vi más involucrada en el arte. Y quería estudiar arte. Pero luego llegó el momento de elegir y escogí biología por sobre arquitectura, a pesar de que lo que yo quería era arte. Y ya estaba tramitando el cambio de carrera, y entonces tuve una de mis primeras salidas de campo. Y ahí los pude ver. Ahí vi cómo el bosque brillaba. Ese resplandor que le dan las gotitas de lluvia y la luz atravesando las hojas que lo pone todo en tonos verdes. Y entonces pude ver todos esos colores, esas formas que tienen los hongos. Y creo que ese día los hongos me eligieron a mí y me olvidé del cambio de carrera. Y ya yo antes les tomaba fotos, ya antes se me había podrido la semillita del experimento de germinación, ya antes los había rechazado en la comida, pero creo que ese día se hicieron presentes de otra forma y creo que nunca lo voy a olvidar. Entonces yo estaba muy emocionada y estaba esperando la clase de botánica y la sección de micología. Micología es el estudio de los hongos. Y entonces me encontré con información caduca, con que no había gente estudiando hongos, con que tenía que ir a buscar la información por mis propios medios y con gente de otras universidades. Pero esa no era una realidad de mi país o una realidad que me afectaba solo a mí, sino que los hongos pertenecían a un reino relativamente nuevo. Y no hay cursos generalmente que se dicten sobre estos organismos. ¿Pero por qué? ¿Por qué a pesar de todo lo que nos dan día a día, no se los estudia mucho? Y si yo les digo a ustedes que piensen en hongos, ¿en qué es lo que piensan? Quizás venga a sus mentes la imagen, no sé, de hongos en los pies, o la imagen de comida pudriéndose en su refrigerador. Quizás piensen en pizza o quizás piensen en hongos alucinógenos. Y sí, los hongos son todo eso. Son pudrición, son enfermedad, pero también son alimento, son medicina, son el sostén de los ecosistemas. Y entonces, ¿por qué nos hemos quedado con esas primeras características? Yo creo que esto está relacionado a un tema evolutivo. Cuando nosotros estamos en la naturaleza, en nuestra historia evolutiva, aprendemos mediante la comunicación y la observación. Y en la naturaleza no solemos observar animales grandes comiéndose hongos, porque muchos de los hongos necesitan cocción para ser comestibles, y los animales no saben cocinar. Y si nosotros vemos invertebrados o animales chiquititos comiéndose hongos, esa no es una señal de comestibilidad necesariamente. Y en esos hongos que han estado acompañándonos durante siglos, esos que intervienen en los fermentos, no se sabía de su existencia sino hasta la invención del microscopio. Y mucho después, cuando se caracterizaron como hongos levaduriformes. Y ese miedo también está relacionado a las características propias que tienen los hongos. Eso de aparecer en sitios húmedos sin ser llamados. Eso de causar grandes pérdidas en el sector agrícola. Es normal tenerles miedo.
Yo también les tengo cierto temor, estoy rodeada de esporas todo el tiempo, pero creo que haberlos conocido, y confío en mi sistema inmune, me ayuda también a protegerme, a cuidarme un poco mejor. Entonces, cuando pensamos en hongos, tenemos que ver también todo eso que hacen. Porque si nos quedamos con el miedo, quizás nos estamos perdiendo de otras cosas. El haber visto a los hongos y su acción sobre bacterias nos permitió descubrir los antibióticos. El haber visto a los hongos y su acción sobre nuestro comportamiento y sobre sus efectos sobre trastornos como la depresión, la ansiedad o las adicciones, nos han permitido desarrollar investigaciones con alta efectividad. Y ahí sí estoy hablando de los hongos alucinógenos. El haber visto a los hongos y sus redes de comunicación y cómo se comunican con las plantas nos ha permitido desarrollar otras formas de cultivo. El haber visto a los hongos y cómo atacan a los insectos nos ha permitido desarrollar biocontroles sin necesidad de químicos nocivos para el suelo. El haber visto a los hongos y cómo crecen nos ha permitido desarrollar biomateriales. Y en lo personal, el haber visto qué es lo que comen me permitió involucrarme en biorremediación y en su ataque a contaminantes como el plástico, las toxinas de las colillas de tabaco. Y no me he alejado del mundo artístico. Ahora utilizo hongos para mis experimentos en la parte del ámbito artístico. Y si ustedes están viendo solo la parte negativa, es que quizás no los están viendo en todo su espectro. Entonces les invito a ustedes a que vayan al patio de sus casas o incluso dentro de su casa y vean dónde están. Ellos serán presentes. Muchísimas gracias. Muchas veces solo basta cambiar un poco la perspectiva para descubrir nuestro talento. Es así como Paulette encontró el suyo, juntando el arte y la ciencia. Cuéntenos qué les pareció esta inspiradora charla, utilizando el hashtag REC2022. Si hay algo que tenemos los jóvenes es la capacidad de inspirar a otros. Por eso queremos presentarles a Lumens, Orquesta de Cámara, un grupo de jóvenes que compuso el tema musical de esta edición para recordar, reconocer y reconectar con nuestras habilidades. Escuchemos Renacer. Dale play.
Andy, ¿te cuento algo? Siempre quise aprender a tocar el violín. No te preocupes, siempre hay una oportunidad. ¿Qué les pareció el tema de Lumens? Compartan su opinión en los comentarios con el hashtag REC2022. Andy, cambiando de tema, ¿has escuchado hablar de los neuromitos? No, para nada. ¿Qué son? Justamente, nuestra siguiente speaker, Joana Pozo, es docente investigadora del Instituto de Neurociencias en la Universidad Católica de Cuenca, quien a sus 27 años se dedica a explicar los neuromitos más comunes. ¡Vamos a escucharla! ¡Dale play! Profe, nunca voy a poder leer un cuento. Esas fueron las palabras de uno de mis alumnos de 9 años cuando entró a mi oficina con su profesora. Él lloraba desconsolado y la profe me decía que simplemente ya no sabía cómo trabajar con él porque él no podía aprender en su clase. Cuando el niño se calmó un poco, me contó que tenía déficit de atención y que le habían dicho que su estilo de aprendizaje no era visual, que las imágenes le distraían mucho y que por eso le costaba aprender a leer de corrido. Había pasado los años con extrañas adaptaciones curriculares basadas en su estilo de aprendizaje. Nunca me imaginé ver a un niño llorando por algo que puede parecer tan básico para nosotros como leer un cuento. Según Newton y Salvi, el 89% de los docentes creen en los estilos de aprendizaje y están convencidos de que son un aporte de las neurociencias. Sin embargo, no existe evidencia científica que apoye la existencia de los estilos de aprendizaje y para muchos autores, es en realidad un factor de riesgo para la educación. Pensemos un segundo en esto. ¿Qué se supone que debe hacer un profesor? ¿Debe fomentar el estilo de aprendizaje o trabajar en la adquisición de uno nuevo? Se podría generar desmotivación en los alumnos que quieren ser músicos y simplemente no tienen un estilo de aprendizaje auditivo, o como mi alumno que quería leer y no tenía un estilo de aprendizaje visual. ¿Cómo enseña un profesor una clase cuando hay escalas con más de 72 tipos de estilos de aprendizaje diferentes? Las neurociencias son uno de los campos de mayor interés para los maestros, pero muy pocos reciben formación en esta área. ¿Pero quién no ha escuchado sobre los estilos de aprendizaje? O que el hemisferio izquierdo es el lógico y el derecho es el creativo. Que los artistas tienen el hemisferio derecho más desarrollado, o que Einstein utilizaba el 15% del cerebro, mientras nosotros los mortales solo utilizamos el 10%. Déjenme decirles que nada de esto es verdad. Los neuromitos son creencias populares que no tienen evidencia científica, pero que se han desarrollado a partir de una mala interpretación o que tienen una conexión muy vaga con las neurociencias. Cuando trabajé en educación, me di cuenta de la influencia que puede tener esta falta de información en las personas. Y entonces me puse a investigar de dónde vienen estas ideas. Los neuromitos tienen dos grandes orígenes. La falta de comunicación entre la academia y la población general, y la gente que se aprovecha de esto y la desinformación y utiliza el prefijo neuro para todo. Todo suena interesante cuando le dices neuro. Neuromarketing, neuromitos, neurolechugas, neuro lo que sea. Pero esto genera precisamente la falsa información, que fomenta el estigma en la salud mental y perjudica psicológica, académica y hasta económicamente a las personas. Es un círculo vicioso porque aumenta la brecha de la desinformación. Entonces las personas intentan aprender algo, encuentran esta falla de comunicación entre la academia y el público general y se convencen de la información que tienen disponible, sea verdadera o no. Y entonces empezamos de nuevo. A lo largo de la historia se han definido dos principales formas de realizar comunicación científica. La primera se refiere al trabajo de una sola vía en el que la academia informa a la gente, mientras que el segundo invita al diálogo y al debate de ideas, siempre basados en evidencia. Pero como científicos muy pocas veces logramos este objetivo, porque nuestros informes tienden a tener palabras muy complejas, rebuscadas, o números y cálculos extremadamente difíciles que no despiertan el interés del público. Si hoy en día ven un video en TikTok que les dice que mirar hacia un lado u otro va a indicar si mienten o no, resulta mucho más interesante que leer un artículo que refuta científicamente esta teoría. Y entonces comparten el video, pero no verifican si la información es verdadera o de dónde proviene esta fuente. O un ejemplo que seguramente les tentó en algún punto de su vida es realizar un test de personalidad online, en el que, según sus respuestas,
van a parecerse o no a un personaje de una película, les van a decir a qué casa de Hogwarts pertenecen, qué personalidad tienen según los personajes de Winnie Pooh, o si son de tipo cazador, pensador, según 16 tipos de combinaciones diferentes. Pero irte a un psicólogo y hacer un test de personalidad validado, confiable, con 160 preguntas es mucho más difícil. Entonces preferimos ir a Slytherin, ser el burrito Igor de Winnie Pooh, o saber si Bella Swan se parece a nosotros. Por eso la ciencia tiene que volverse asequible para la comunidad. Tenemos que preocuparnos de eliminar la exclusividad de la academia y actualizarla para que sea interesante para nuestros tiempos. Y este es un trabajo de doble vía, en el que la ciencia va hacia nosotros, pero nosotros también vamos hacia la ciencia. Debemos promover una cultura de curiosidad, siendo críticos, siendo curiosos, haciendo preguntas. Y ustedes, que son la gente, tienen que preocuparse de verificar la información, de cuestionar. Por eso, la ciencia tiene que volverse asequible para la comunidad. Tenemos que preocuparnos de eliminar la exclusividad de la academia y actualizar la ciencia para nuestros tiempos. Y esto es un trabajo de doble vía, en el que la ciencia va hacia nosotros y nosotros vamos hacia la ciencia. Porque ustedes, que son la comunidad, tienen que también formar parte de este cambio, buscando información real, siendo críticos, siendo curiosos. Debemos promover esta cultura de la curiosidad y eliminar ese deseo de conformarnos con la inmediatez de la información. Esto nos ayudaría no solamente a evitar más niños frustrados por los estilos de aprendizaje, músicos estancados porque les dijeron que no tenían un hemisferio derecho dominante, o matemáticos o atletas que están indignados por lo que les dijo la supuesta academia. Eliminar la brecha de comunicación entre la academia y la gente nos ayudaría a reducir el estigma de la salud mental, a eliminar la idea de que no se puede hacer algo, y sobre todo a reducir la presencia de las pseudociencias en la vida de las personas. Es decir, de todas estas ideas que se presentan como reales, pero que no están comprobadas científicamente. Nos ayudaría a reducir el estrés e incluso hasta evitar gastos económicos. Pero además, prepararía a nuestros docentes para estar más capacitados y generaría un aprendizaje mucho más real. El hecho de que uno de mis alumnos no pueda leer por un supuesto estilo de aprendizaje, resuena en mi cabeza y seguirá resonando. Por eso hoy les invito a ser curiosos. Cuestionen, debatan, critiquen las ideas. Sean no solo el pequeño científico al que jugaban en sus casas de pequeños, encerrados en su laboratorio. Salgan y sean la voz de la academia en sus hogares, en sus escuelas, en sus trabajos. Vuélvanla interesante para que pueda cumplir su objetivo de servir a la comunidad, porque hoy es hora de liberar a la ciencia. Y yo que pensaba que sí pertenecía a Slytherin. Ni me digas. Yo creía que tenía un estilo visual para aprender. ¿Cuál es el neuromito más común que han escuchado? Compártanos su opinión comentando en redes con el hashtag Rec2022. ¿Quién no ha sentido frustración en la escuela o en el colegio? Si bien descubrimos muchas habilidades aquí, hay veces en las que nuestros talentos pueden ser opacados por un sistema que a momentos se enfoca más en una calificación que en el verdadero aprendizaje. Con 21 años, Juan Simón Delgado se dedica a crear contenido en redes sociales sobre educación innovadora. Hoy nos contará su experiencia como copiloto de sonidos. Dale play. ¿Cuál es el precio del sonido? A través de nuestros sentidos, definitivamente entendemos mejor al mundo. Pero ¿cuál es el verdadero precio del sonido? Este es un audífono, pero no es cualquier dispositivo de audio. Este audífono se encarga de amplificar las ondas sonoras con el fin de que las personas con pérdida auditiva puedan entender mejor el mundo. Todos los días, cuando empieza nuestro día, escuchamos sonidos, la alarma, el vecino,
el perro o algo en tu casa te levantó. Hay personas que para llegar a esto que en teoría para ti y para mí es algo de todos los días, tienen que encender un botón en sus audífonos. Mi nombre es Juan Simón Delgado. Y les tengo una pregunta. ¿Alguna vez han puesto a pensar cuántos discapacitados auditivos existen en nuestro país? Alrededor de 63 mil personas sordas existen en el Ecuador. Pero hoy quiero hablarles de una en especial. Alex, mi mejor amigo con pérdida auditiva. Si bien es cierto, jamás estuve ahí para ayudarlo, pero sí como su copiloto. Cuando nosotros nos encontramos en el vientre de nuestra madre, a partir de ahí empezamos a desarrollar el oído. Y es muy curioso, porque ya al momento que nacemos, ya podemos reconocer la voz de nuestra mamá. Recuerdo que cuando yo era pequeño, más o menos 5 años, era una persona muy curiosa. Tanto así que siempre que había un sonido, buscaba perseguirlo, entender de dónde venía, con el fin de entender mejor el universo. Cuando Alex tenía la misma edad que yo, empezó a atravesar un proceso algo distinto. Sus padres le leían cuentos todas las noches, en español y en inglés. Todo esto con el fin de que su oído se acostumbrase a ambas idiomas. Y notaron algo curioso. Cada que le leían un cuento, Alex inclinaba su rostro hacia la izquierda con el fin de entender mejor la historia. Esto alarmó a sus padres. Alex fue sometido a un montón de estudios médicos, llegando así a la conclusión de que él a sus 5 años tenía pérdida auditiva de forma progresiva. ¿Y a qué voy con esto? Que con el pasar del tiempo se podía ir quedando cada vez más y más sordo. Cuando Alex me contó esta historia, me dijo que era muy pequeño para darse cuenta de todo el contexto de la situación. Y es más, eso lo ayudó a acostumbrarse. Tan acostumbrado estaba Alex a su condición que esto jamás fue algo que lo limitó. Y aquí viene una historia bastante interesante. Justo cuando nos conocimos, yo me encontraba formando una banda de rock. Y mi meta era que esta banda sea tan exitosa que ni él ni yo tengamos la necesidad de tener que ir a la universidad después. Recuerdo que cuando ensayábamos en mi garage, todos los fines de semana, siempre conectábamos con la mirada. Pero no era la típica conexión de mirada de, sabes, estamos rockeando, esto está funcionando, está fluyendo la música. Para nada, me veía como concentrado y con una mirada algo penetrante. Y pueden creer que me veía así porque Alex era el único y el primero en darse cuenta siempre cuando un instrumento estaba desafinado o cuando alguien se iba del tempo. Y yo me ponía a pensar, ¿será que es por los audífonos? Si bien es cierto, el oído es un músculo que lo entrenamos con práctica. Pero también las personas discapacitadas realizan un estudio que las personas normales no. Y es un estudio introspectivo. Estudian su capacidad y entienden sus límites. Algo que los pone y los coloca mucho más arriba que las personas normales. Pero aquí viene una pregunta. ¿Por qué la amistad sobrepasa las barreras del lenguaje? Si bien es cierto, la música no fue lo único que me unió con Alex. Compartíamos los mismos gustos en películas, en cómics. O sea, ya nos ves ahí. Se estrenaba Star Wars, los dos disfrazados ahí en el cine. Y no solo eso, sino que también nos gustaba divertirnos, nos gustaba salir de fiesta. Recuerdo que nos encontrábamos en una fiesta de fin de año en la playa. Ya se imaginarán el sonido, pum, 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 la música, la gente gritando, un montón de personas. Recuerdo que esa noche Alex hizo clic con una chica que le llamó la atención. Y saben, yo no quería estar ahí cargando el arpa. Entonces decidí alejarme así un poco y después de un rato regresé a ver a Alex. Y Alex se encontraba algo preocupado, algo nervioso, o por lo menos yo lo noté así. Al momento en el que yo me acerqué a Alex, le pregunté si estaba bien, si necesitaba algo, y me confesó que le quedaban más o menos 15 minutos de baterías
en los audífonos. Ya se imaginarán, la estaba pasando muy bien. Incluso estaba conversando con la chica que más le había llamado la atención durante toda esa noche. Le dije, ¿sabes qué? No te preocupes. Voy por las baterías y enseguida vuelvo. Tú sigue disfrutando. Fui lo más rápido que pude. Y al volver, me sentí inútil. Sentí que no podía hacer nada. Me encontraba por dentro bastante desesperado. Muy pocas veces en mi vida me he sentido así, en jaque mate. Grité Alex, 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 un buen rato. No tuve respuesta. Y ahí me di cuenta que ya no tenía baterías. Decidí buscarlo por la fiesta, ya se imaginarán, demasiada gente. No encontré a Alex por un buen rato. Y en el momento que ya nos encontramos, le di sus baterías y me confesó que se había sentido bastante desconectado. Si bien es cierto, Alex no es del todo sordo, pero sí tiene pérdida auditiva. Para ponerlos un poquito más en contexto, él escucha el 40% de sonidos que se encuentran a su alrededor si lo comparamos con nosotros. Y en el momento en el que le entregué sus baterías, Alex me dijo que, si bien es cierto, puede escuchar, pero no del todo. Y todas las imágenes que él tenía enfrente no le hacían sentido, no podía conectar con nada. Y ahí me puse a pensar cuántas personas como Alex se sentirán así, que a veces ciertas situaciones de vida dependen de unas baterías. Y si bien es cierto, no es justo que las personas como Alex se tengan que sentir desconectadas de un mundo de experiencias. Y ahí me puse a pensar, ¿saben? ¿Cómo podríamos arreglar esto? ¿Cómo les podríamos dar una solución a las personas con pérdida auditiva para que cuando se queden sin baterías no les vuelva a pasar eso, que se desconectan de la realidad? Si bien es cierto, todos aquí sabemos que el sistema educativo es caduco. Nos califican a partir de nuestra memoria, de qué tanto podríamos aprendernos un tema y reflejarlo en un papel. También nos enseñan cosas que, quieran o no, nos vamos a olvidar después de un rato, después de dar el examen. Y ahí me puse a pensar, ¿cuál sería el impacto de que en las escuelas nos enseñen lengua de señas, lectura braille? Considero que el impacto sería tan grande que no solo tendríamos una forma más de comunicarnos, de expresar lo que sentimos, sino que hoy en día que vivimos en una era digital, por ponerles como ejemplo, pongo yo en mi perfil de Tinder que me puedo comunicar en lengua de señas. ¿Quién quita que eso sea un plus para yo conocer al amor de mi vida? Y a partir de lengua de señas, lo que me resta decir es que, si bien es cierto, yo siento que todas las personas que venimos al mundo venimos para hacer algo gigante. Pero si de alguna u otra forma ustedes quieren hacer algo extraordinario, lo que yo les puedo recomendar, como Juan Simón Delgado a mis 21 años, es que jamás se cierren a vivir una experiencia de copiloto con alguien quizás un poco distinto a ustedes. No solo porque les va a dar un montón de experiencias para compartir con sus nietos, historias chistosas. No solo eso, sino también los excelentes descuentos para discapacitados. Tengo que decirles que ser diferente está de moda. Inténtenlo y voy a estar aquí para que me cuenten. Muchísimas gracias. En TED existen muchas charlas increíbles sobre los superpoderes de las personas con discapacidad. Hoy aprendimos cómo podemos ser sus copilotos. ¿Lo han sido ustedes? Cuéntanos dejando su comentario con el hashtag REC2022. Y Gaby, cuando estabas en la universidad, ¿sentiste que por ser mujer tenías menos oportunidades? Sí me ha pasado, Lore. Pensé que solo me ocurría a mí. Pues esto es más común de lo que crees. Nuestra siguiente speaker, Yubisa Fuentes, de 24 años, dedica su carrera como abogada a luchar por una formación de tercer nivel consecuente con la realidad de las mujeres. ¡Vamos a escucharla! ¡Dale play!
¿qué estarían dispuestos a hacer para pasar una materia? A mí, un profesor me exigió leer un caso de violación en mi clase de política criminal. Yo me negué y ese día aprendí dos cosas. La primera es que había empezado la carrera con la desventaja de ser mujer. Y la segunda es que a mí no me tocaron, no me dijeron un piropo. Y aún así fui víctima de violencia educativa. Porque cuando hablamos de una educación patriarcal y violenta, incluso la forma de impartir una clase puede ser cómplice. Lo que me pasó a mí es lo que menos se visibiliza. Porque poner la violación como ejemplo en una clase no nos causa escándalo. Pero todas hemos sido esa compañera a la que morbosearon, a la que tocaron sin su consentimiento y a la que convirtieron en víctima de acoso sexual para pasar la materia. Estos no son eventos aislados, no sucede de la nada. Todas, todos y todes pertenecemos a un sistema que nos afecta de diferentes maneras a la persona que vivimos en la sociedad. Porque el mundo está diseñado para un solo tipo de persona, en donde existir parece un checklist. Ser hombre, ser blanco, ser heterosexual y tener dinero. A esto se le denomina patriarcado. Un sistema diseñado para excluir todo aquello que no encaje en estas reglas. Un mundo en donde las mujeres no tenemos la posibilidad de cumplir ni siquiera con la primera categoría. En este sistema, la educación juega un rol fundamental. Es aquí donde se reproducen estereotipos de género. Y desde pequeños jugamos a la casita en los colegios. Y los libros ponen ejemplos que dicen las niñas a la cocina y los niños al trabajo. Estos patrones se asientan en las universidades. Y es aquí, entre adultos, donde la violencia puede ser peor. Ya no se disfraza en juegos a la casita y directamente escuchamos a nuestros profesores decir que esta es una carrera de hombres y que aquí no se viene a conseguir marido. En el tercer semestre de mi carrera, un profesor me dijo delante de todo mi curso que él sabía lo que yo había hecho para conseguir un puesto político en mi universidad y que no se tenía que imaginar con cuántas personas me había tenido que acostar para llegar a donde estaba tan temprano en mi carrera. Yo reclamé, discutí e inicié un proceso contra él. Perdí la materia antes de que alguien me pudiera decir que el proceso no había avanzado porque era un profesor subcontratado que trabajaba bajo el nombre de un titular de planta. Se le llama corrupción y nos cuesta millones de dólares en derechos humanos. A mí me costó derecho internacional público. En séptimo semestre, nuestra tarea era encontrar un artículo del Código Civil que se relacionara con cada mandamiento de la Biblia. La educación es laica, pública, y según la Constitución, uno de sus principios es la igualdad de oportunidades y la no discriminación. Aún así, después de enviar la tarea, el profesor se me acercó y me dijo, tú eres la feminista, ¿verdad? Y tienes novio, porque estás guapa, pero no creo que alguien te soporte. Ojalá esta tarea te enseñe a acercarte a Dios. Eso es violencia. Según la Red Interuniversitaria de Investigación Feminista, 5 de cada 10 mujeres la vivimos en las aulas y 3 de cada 4 abusadores de poder son docentes. Esto significa que al menos una vez en nuestra vida, todas hemos sido víctimas y todos hemos sido cómplices. Pero mi intención aquí no es hacerle sentir que debemos castigarnos por no haber denunciado o por no haber alzado la voz cuando lo vimos, sino invitarles a reflexionar, porque hasta hoy no habíamos entendido la magnitud del impacto que tiene la violencia en las aulas. Al final, la educación nunca nos enseñó que teníamos que desaprenderla. Esto se entiende mejor cuando abordamos lo que yo llamo el fenómeno del favor. Las universidades y el mundo en general todavía creen que incluir a mujeres en sus nóminas y en sus aulas es un favor que le hacen al progreso. El resultado es que se nos permitió ingresar a las universidades bajo la condición de adaptarnos al sistema educativo, sin que éste tuviera la responsabilidad de adaptarse a nosotras. Hace más de 100 años que las mujeres somos estudiantes y todavía se cuestiona nuestra capacidad para ser profesionales, o si una carrera no es demasiado difícil.
Todavía existe, por ejemplo, el tabú de tener dispensadores de toallas higiénicas en los baños, o guarderías, o lactarios. Porque situaciones como menstruar siguen siendo un estigma. Esto es violencia institucional. Entonces, nuestro derecho constitucional al ingreso, la permanencia, el egreso y la titulación dentro de la educación superior son una carrera de supervivencia y un privilegio de sexo. Este es el momento de entender que la violencia no se reduce al acto violento como tal. Empieza en el encubrimiento, la corrupción, el silencio y la falta de cumplimiento de la ley. Tomemos como ejemplo la obligación controversial de los cogobiernos. Las universidades, desde su pseudoautonomía, tienen la potestad de tomar decisiones sobre las personas que han sido denunciadas por violencia de género a través de un proceso administrativo. Como ya lo mencioné, en su mayoría estas personas son docentes y administrativos. Eso significa que los estudiantes, los compañeros y los jefes de la persona denunciada van a tener que votar públicamente para decidir si es o no culpable y si debe o no ser separado de la institución. ¿Se entiende la ironía? La universidad es juez y parte, pero sobre todo, encubridora. Esto se debe a que autoridades, como las de Bienestar Universitario, que son nuestra máxima representación en derechos humanos, no se eligen con responsabilidad y en muchas ocasiones no tienen sensibilización frente al tema. Ahora quiero hacerles preguntas de cajón. ¿Sabían ustedes que las universidades tienen la responsabilidad y la obligación de tener protocolos de actuación para la prevención de violencia de género? ¿Sí? Genial. Ahora les pregunto, ¿en dónde tienen que hacer la denuncia? Según tres de los reglamentos de las universidades públicas y privadas más grandes de Quito, una dice que ante el rector, otra dice que ante Bienestar, y otra dice que ante el decano. Si ni siquiera esto está claro, solo puedo decirles que la parte en la que los protocolos dicen que el proceso no puede ser revictimizante es imposible. Cuando le tienes que contar a tres personas diferentes hasta dar con la que se supone que tenía que recogerte la denuncia. Ahora debo ser sincera. Yo nunca tuve miedo del todo. Tenía más indignación y dolor que miedo. Me enseñaron que debía tener miedo, pero yo levantaba la mano en la clase y decía, profesor, eso es muy machista. No debería expresarse así mi compañera. Y luego me callaba. Veía el miedo de mis compañeros y eso me detenía. La presión social, el rechazo. A eso se le llama psicología del terror. Y está diseñado para que las víctimas estén aterrorizadas y no puedan cambiar su situación. Por eso despertar a la acción fue difícil. Cuando yo empecé a trabajar por detener esta violencia, no sabía qué hacer, por dónde empezar. Porque nadie nos enseña cómo o en dónde podemos desaprender o cuestionar lo que hemos venido haciendo de toda la vida. No empecé tomándome una facultad o creando mi propia ONG. El primer paso fue deconstruirme. Devolverle el miedo a quien me lo había generado. Tenía que desaprender el miedo a la autoridad, a perder una materia, a que mi profesor no le caiga bien, a que mis compañeros me señalen. Me lo pregunté por días. ¿El silencio lo vale? ¿Una materia vale mi integridad, mi paz mental, mi autonomía? ¿De verdad tengo que quedarme callada? Yo había ido ahí para estudiar. Y lo voy a repetir. Yo voy a estudiar. Y no tengo que sobrevivir en el intento. No tengo que caerle bien a nadie. No tengo que aceptarle un café o servirle de asistente porque soy bonita. No me tengo que poner vestidos para que se sienta contento el profesor. Yo no tenía la culpa.
Y si decidía denunciar, yo no le estaba restando prestigio a mi institución o le estaba arruinando la carrera a una eminencia. Ese es mi motor. Que nadie tiene que sobrevivir a la educación. Porque la educación es un derecho. Y por lo tanto, no puede ser revictimizante, inseguro o violento. El día en que entendí eso, empecé un camino personal para devolverle la responsabilidad a quien sí la tenía. Y me desprendí de la culpa, de lo normalizado y del miedo. Porque si alguien tiene que tener miedo, es la universidad. Miedo a ser encubridora, a tener docentes que abusen, a gastarse el dinero de prevención en coimas y favores políticos. Miedo a fallarnos, a los estudiantes, en entregarnos una educación libre de violencia. Para mí, los espacios que creé, la Coalición Feminista Universitaria y la Fundación Ciudadanas del Mundo, fueron mi aporte para tener ese espacio seguro, para ese tránsito libre de violencia en las universidades. Dos espacios que fundé con el deseo de quitarle el poder de hablar sobre el tema a autoridades burocráticas que no lo entienden, a entidades del Estado, y devolvernos la voz a nosotras, mujeres, jóvenes, estudiantes. No les voy a mentir. No es fácil. Todavía tengo llamadas a mi número personal de rectores, decanos y de los mismos abusadores para exigirme que deje los procesos y deje de proteger a las víctimas. Pero yo ya no tengo miedo y ellas tampoco. Frente a esto, a todas, todos y todes nos cuesta la violencia de género. Y por tanto, debería interesarnos erradicarla. Las, los y les estudiantes tenemos el poder de detener la violencia, de luchar por nuestros derechos. Pero como jóvenes, además tenemos la responsabilidad de no dejar la cultura de la violación como legado. Por eso quiero decirles a los docentes, no reproduzcas patrones sexuales en tus aulas. Tienes la responsabilidad de que los futuros profesionales en tus manos no discriminen a una persona por su sexo mientras ejercen su profesión. Háblales de ética, de derechos humanos y de la responsabilidad de ser un profesional con principios para detener la cultura de la violación. En tus manos está el futuro, los futuros abogados, doctores, sociólogos y demás que van a seguir construyendo el mundo. Crea espacios seguros en tus aulas. Sé la persona a la que no temen, sino que confían y a quien pueden recurrir. Como autoridades, no encubras a los acosadores. No justifiques y, por favor, no minimices cuando llega a ti un caso. Responsabilízate de tu cargo. Objeta, denuncia, fiscaliza y vela porque los derechos de la comunidad universitaria se cumplan. Es tu responsabilidad exigir fondos para la prevención de violencia, informarte oportunamente sobre cómo acompañar casos, abogar por políticas mejores para la prevención de violencia sexual. Utiliza tu voz para hacer la diferencia. Vota a favor de la destitución y termina con la cadena de violencia. Como estudiantes, sepamos que no tenemos que ser representantes estudiantiles o iniciar nuestra propia ONG. Todo empieza con detener el comentario. Alejarse de ese grupo de amigos que manda pornografía o de ese pseudo líder que se burla de las chicas y minimiza su voz en los espacios. Deconstruyamos cuando escuchamos ese halago no solicitado. Repensemos cómo acompañar a la víctima y cómo creerle en el proceso. A nosotras. Mujeres, hermanas, amigas. Repensemos la sororidad y cómo nos acompañamos para creernos y estar juntas. El mundo cambia cuando tenemos el valor de serle fiel a nuestros principios. Por eso tenemos la responsabilidad de que la educación no siga siendo una carrera de supervivencia,
que la educación sea feminista o que no sea. Muchas gracias. Las universidades deberían ser un espacio de aprendizaje y de oportunidades para todas y todos por igual. No olviden dejar sus comentarios sobre la charla de Yuvisa con el hashtag REC2022. Hemos llegado al final de nuestro evento TED es la floresta REC2022. Escuchamos ideas poderosas de personas que tienen el poder de transformar su comunidad. Conocimos las habilidades de jóvenes como tú y sus capacidades para reimaginar el mundo que soñamos. Recuerda que podemos dar un paso más allá de las ideas. Hay acciones que pueden cambiar tus espacios. Anímate a ir más allá. Recordamos nuestro pasado para construir un mejor presente y reimaginar el futuro. Las historias que hemos visto hoy serán subidas al canal de YouTube de TEDx Global. Síganos en redes sociales para saber cuándo estén publicadas y reconectar con estas ideas que vale la pena ser difundidas. Queremos agradecer al equipazo de TEDx La Floresta por su dedicación para difundir estas ideas poderosas. A UNICEF por creer en nuestra visión con el propósito de dar voz a personas jóvenes que son agentes de cambio. Y a ti por quedarte hasta el final del evento. Nos vemos en la siguiente edición.